¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examino un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizás James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo, que quien quiera que los siga. ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote, ¿o acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan. ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? Dije que se quedara abajo. E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. Trataré de arreglar esa vela. ¡Vaya al trinquete! ¡James, al palo mayor! ¡Sí!
¡Disponedlo todo para fondear! ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable. Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá.